Desde La Guardia, Laura Toribio con información importante. Adelante, Laura, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Enrique, desde La Guardia, para informarles los más recientes sobre el estudio de especialistas de la UNAM que ha confirmado la existencia de una falla sísmica que han denominado Plateros Mixcoac y que sería la responsable de los 23 microsismos registrados entre diciembre del año pasado y enero de este año en las alcaldías Álvaro Obregón y Magdalena Contreras. Hasta este domingo por la noche continúan los reportes de afectaciones de vecinos por afecciones en sus inmuebles sin que hayan sido atendidos. Las colonias donde se han registrado daños como cuarteaduras, desplazamiento de piso y levantamiento de pavimento son Unidad Lomas de Plateros, Torres de Mixcoac, Mixcoac, San José Insurgentes e Insurgentes Mixcoac. Y es que para que el auditorio se dé una idea de la magnitud, esta grieta de prácticamente un kilómetro de largo en la zona poniente de la Ciudad de México atraviesa el distribuidor elevado Mixcoac, Patriotismo, Revolución, Periférico y su segundo piso. Hasta ahora no se ha cuantificado el impacto que la falla pueda tener en las construcciones. Además de que, y esto es muy importante decirlo, Enrique, las acciones de diseño en la zona no consideraron que la falla exista. Ahora la pregunta que se mantiene en el aire es qué impacto tiene sobre los edificios, las casas, las escuelas, las viviendas, los comercios. Y para esto, por supuesto, habrá que hacer exploraciones activas ante los que los investigadores de la universidad han llamado a que se profundicen las investigaciones. Es el reporte desde la redacción y yo regreso contigo al estudio. Gracias, Laura. Seguimos pendientes.